espiritualidad. La espiritualidad. Es como la propuesta del ser, ¿ah? Y específicamente la relación con Dios. ¿Estar bien con Dios? Estar bien, o sea, una comunión, yo creo, con Dios también, estar alerta en la gente. Ya, bueno, para mí la espiritualidad es algo muy importante, ya que nosotros somos una energía espiritual. Nosotros no somos este cuerpo, somos un alma espiritual. Entonces la espiritualidad es muy importante, porque eso es lo que nosotros somos, en nuestra, tratar de entender nuestra posición constitucional como alma eterna, es porque nosotros somos una energía espiritual. Entonces la espiritualidad es algo muy importante que la gente hoy en día está olvidando. Lo principal. Algo que todo el mundo debería tener adentro. Personalidad. Sé algo, ser un algo lindo. Algo que viene de arriba. Algo que viene de arriba. Algo que viene de adentro del corazón. La espiritualidad es algo que uno se aferra por el. La intención es tener algo de fe o encontrar algo más superior a uno para poder saltar algún obstáculo que pueda a lo largo de la vida. Bueno, tiene que ver con creer en algo superior que no es humano. Tiene que ver con fuerza interna. Valores también. Las religiones también se toman de ahí, digamos, por el tema de la fe. Eso que en términos generales uno siempre la respeta, o sea, siempre uno está pendiente de ese elemento, ¿no? Sobre todo cuando tenemos problemas, ¿no? Y para usted personalmente, ¿cómo sí, la...? Sí, la respeto, la compañía. La espiritualidad. Es como muy bien triste, pero sea algo que la gente siente, como alguna aproximación a algo religioso, sea algo como más allá de lo físico. No, muy espiritual no soy, pero algo creo, tal vez tengo creencias, pero si tan espiritual como que todo, el alma, y es mucho lo mío.